¿Qué onda, amigos? En el video les tengo la super evolución. Lista de personal de investigación. Vicepresidente Feng Jing. Minghe, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí para verte. La percepción que me enseñaste la he dominado. ¿En serio? Eso es increíble. Viniste en el momento perfecto. Después de hablar contigo ese día, me di cuenta que tu habilidad podía desarrollarse aún más. Así que encontré este material que puede absorber elementos e hice este guante para ti. Creo que te quedará bien. Profesor Feng, ¿estás trabajando tan tarde solo por hacer estos guantes? He estado teniendo problemas para dormir recientemente, así que mejor quería hacer algo. Eres un chico bastante único, así que quería darte un regalo. Aún es un producto inconcluso. Regresa en unos días. Profesor Feng, ¿estás siendo amable conmigo por las cosas extrañas que están pasando en la ciudad Langyang? ¿Qué estás diciendo? Es mi trabajo cuidar de mis estudiantes. Profesor Feng, no creo que seas de ese tipo de persona. Puedo regresar mañana y puedo traer al grupo Diente de Dragón aquí. Pero sé que si hago eso, aún no me dirás nada. Minghe, yo... no sé qué tratas de decir. Solo estoy haciendo un guante. Yo solo. Rara vez me encuentro un estudiante tan ansioso por aprender como tú. Buscas conocimiento como lo hacía yo cuando era joven. Profesor Feng, si está siendo obligado por alguien más, puede decírmelo. Realmente no sé qué tratas de decir. Hablemos de mis días de joven. ¿En dónde quedé? Cierto. Cuando te veo... veo a mi joven yo, siempre concentrado en las cosas que me interesaban. En esos tiempos yo no fui tan suertudo como tú, no tuve un mentor. Así que hubo muchas dificultades en mi viaje mientras hacía investigaciones. No logré nada. Sin mencionar que no tenía dinero para comprar todos los caros instrumentos, materiales y laboratorios necesitados. Justo así me deprimí, desmotivé y fui un desconocido todo un tiempo hasta mis años de mediana edad. Hasta que conocí a alguien. Lo llamaré mi mentor. Era muy generoso, no importaba cuántas veces fallara, él seguía financiando mi búsqueda. Me motivó sin importar qué tan frustrado estuviera. Con su ayuda, gané muchos premios académicos. Me volví un respetado profesor de Nado. Incluso pude estar en salones que albergan los pilares de nuestro país y escucharlos llamarme profesor. Me gusta esta sensación, enseñando y educando gente. Ver estudiantes crecer. Cuando veo a un estudiante con potencial, siempre quiero ayudarlo. Esperando que no tengan que pasar por lo que yo y se pongan igual de deprimidos. Profesor Feng, no es demasiado tarde, dígame quién es este mentor. Claramente soy yo. Pero sé que no es usted. Lo siento, Minghe, por dejar a tu ciudad natal sufrir tanto. Desde que descubrí que eras de la ciudad Langyang, yo no he sido capaz de dormir bien. El guante está casi listo. Debes tomarlo. Debes aceptarlo. Así que, ¿es usted quien enseñó a Xiao Shuhua cómo extraer la sangre de las bestias? Sí. Vino a pedirme consejos y yo lo sabía todo. Sabía de las consecuencias que surgirían. Lo siento mucho. Si pudiera regresar en el tiempo, no habría aceptado el dinero. Los estudios hechos por su grupo, todo con su apoyo. ¿Sabía de las consecuencias que surgirían? No puedo regresar. Mientras me diga quién es ese mentor, no será demasiado tarde, Minghe. Minghe, quizá no me creas, pero no sé quién es ese mentor. Todo lo que sé es que todos lo llaman mentor. Solo es un chivo expiatorio. Está siendo manipulado por ellos. Me considero a mí mismo excelente en el sentido académico. Pero si me comparan con el mentor, estaría avergonzado. ¿Sabes? Con su conocimiento. Si supiera su verdadera identidad, no estaría vivo hablando contigo ahora mismo. ¿Nunca lo has visto? Sí. ¿Cómo podemos probar tu inocencia así? Usted no es el que empezó todo esto. Esa es la hermosura de ser un maestro. Cuando todas las pistas se muestren, Toda la evidencia me guiará. Yo soy el mentor. No lo creo. ¡No se muevan! ¡No se muevan! Profesor Fengling, eres sospechoso de desarrollar sustancias ilegales para las bestias. Lo arrestaremos, ya que sus acciones presentan un gran daño a la sociedad. Vi las noticias de lo que pasó en la ciudad Langyang. Ver al pequeño héroe asustado. Para proteger a la ciudad, luchó hasta que los huesos de sus nudillos quedaron expuestos. Estoy agradecido hacia él. Él es quien tuvo que pagar por mi imperdonable error. Así que, Minghe, ¿aceptarías este par de guantes? Muy bien, llévenselo. Minghe, ¿tomarías los guantes, verdad? Minghe, ¿los tomarías? Profesor Feng, por favor, coopere con nosotros. Yo no lo comprendo. ¿Qué es lo que no comprendes? ¿De qué lado está el profesor Feng? Esta pregunta tuya es como si preguntaras a alguien si es una buena persona o si es una mala persona. Correcto. A fin de cuentas, ¿él es una buena persona o una mala persona? Yo tampoco tengo forma de darte una respuesta. Las personas a veces solo son así de complicadas. Su arrepentimiento viene del corazón. Estaba inmerso en el dolor de los errores que él mismo cometió. Pero aún así, él hizo cosas imperdonables. Él enseñó al Dr. Xiao a extraer la sangre mutante. Si no fuera por él, en la ciudad de Langyang no habría muerto tantas personas. Sí, pero comparado con él, ese verdadero tutor es realmente más imperdonable. ¿Por qué? Él utiliza las habilidades de cada persona para lograr su objetivo final. Incluso, si el asunto haya sido expuesto, la persona que carga con las consecuencias también es aquel que ha sido utilizado por él. Y él puede siempre salirse con la suya. Puede siempre burlarse del mundo, puede cometer un sinfín de pecados ingratos a dioses y humanos. Tú lo vas a atrapar, ¿verdad? Yo tampoco lo sé. Yo creo que este tutor podría ser más misterioso y poderoso. No es la misma persona que aquel nuevo estudiante de Tianquan que estaba al acecho en las prácticas. Entonces, primero empieza por el que es más fácil. Quizás, sobre la existencia de este estudiante de Tianquan, haya pistas relacionadas al tutor. De esta forma el profesor Feng ya no tendría que cargar con un caldero tan grande. ¿Por qué me da que estás empezando a revelarte? De repente siento que ustedes los humanos tampoco lo tienen fácil. Ahora necesitas enfrentar a la aniquilación de lo denominado universo Tianquan, además de luchar contra estos traidores internos. Nosotros solo no somos tan problemáticos, el enemigo siempre será uno. Yo me esforzaré por hacerte despertar. Estás muy lejos de eso. Yo no soy tan fácil de comprar. ¿Helado de sabor vainilla? En un rato cuando vuelva al dormitorio, quiero comprar uno. ¿Tú quieres? Yo quiero 2 paletas. Si destruyes a la humanidad, no podrás volver a comer helado. También está el pollo al vapor, bollos al vapor, langostinos picantes, té con leche, zumo de frutas, pastel dulce, pasta de judías de helado. ¿Acaso eres un diablo? Minghe continúa su vida en el campus como de costumbre. Atiende clases, entrena, lee libros. Ese mocoso Lijin, ¿cómo puede actuar tan bien? ¿Qué ocurrió esta vez? Hace unos días atrás, no sé qué mierda de perro pisó. Fue apreciado por un cazador de clase Corona y ganó una insignia de recomendación. ¿Esa cosa es muy útil? Por supuesto que es útil. La escuela está muy interesada en las prácticas sociales de los aprendices. Como por ejemplo, el oficial y más misterioso grupo Langyang, Colmillo de Dragón. En el caso de que ellos quieran venir al instituto de Nado para reclutar pasantes, entonces seguramente elegirán a alguien como él que ha obtenido una insignia de la Asociación de Cazadores. El grupo de Colmillo de Dragón, ni lo pienses. Después de graduarme, si no encuentras un buen trabajo, puedes venir a ser mi ayudante. ¿Ser tu ayudante? ¿Quién te crees que eres? El elogiado miembro de segunda clase de toda la escuela. ¿Cuántas veces al día tienes que hablar sobre ese tema? En realidad, a mí todavía no me agradas, pero Minghe es mucho más confiable que ustedes. Minghe, ¿qué te parece si te unes a mí? ¿Tendrás oportunidad de entrar al grupo astronómico o al grupo Colmillo de Dragón? Ven, serás mi asistente, ¿qué opinas? Me lo pensaré. Tú ahora ya me estás reclutando para ser tu ayudante. ¿Acaso eres un...? ¡Qué bien actúas! Yo todavía tengo documentos importantes para organizar. No estén afuera armando un alboroto que me llegue a afectar. Si retrasan el asunto del maestro cazador de casa de Corona, ustedes no podrán responsabilizarse. Lijin, ¿tu trabajo está casi terminado? Después de hacer un pequeño resumen, podré finalizarlo. ¿Qué pasa? Nada, solo preguntaba. ¡Ánimo! Minghe, sabía que estabas aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Anteriormente me prometiste ir a la fiesta de la hermandad. Esta vez ya no puedes dejarlo pasar. ¿Hermandad? Esto... yo solo... déjalo. Esto... ¿cómo puedes dejarlo? Estás todo el día encerrado en el dormitorio. Nunca sales a ver el florido mundo de afuera. Eres muy difícil de entender. Andando. Solo para conocer a algunos amigos. ¿Hay señoritas? ¿Cómo podría no haber? También se unieron unas misteriosas damas. Yo también voy. Cuenta conmigo. No hay problema, ¿verdad? Andando. Está bien, iré, es suficiente. Permítanme dejar el libro. Minghe es demasiado exótico. Así es. Salir a divertirse es como quitarle la vida. Por lo visto, el asunto del profesor Feng está completamente camuflado. Sus padres también fueron reemplazados por otros profesores destacados del sudoeste asiático. Para los estudiantes y profesores nos hicieron creer que el profesor Feng salió del país para continuar sus estudios. El presidente Feng es tan orgulloso. ¿Cómo puede costar cientos de miles de yuanes de este bar de alta calidad? Oh, yo soy el anfitrión. Hay una persona que nos invita. ¿Quién es? Es la gran señorita Fengling. Ella está celebrando su cumpleaños hoy. ¡Wow, joven Peng! ¿Conoces a Fengling? Más que conocernos, nuestras familias se relacionan a menudo. Entonces, lo que quieres decir es... tú y Fengling no serán... En términos de antigüedad, ella es mi tía. ¡Wow! Vayamos a ver por ese lado. Dios, ¿esa no es una de las tres grandes diosas del instituto de Nado? La princesa de hielo, Tang Ni. ¡Wow! Ella es muy sexy. Fengling y Tianling, dos grandes diosas, protagonizaron un apasionado baile. Venir hoy valió mucho la pena. El piso se queda corto. Hoy las tres grandes diosas se van a reunir. No me atrevo a imaginarlo. No pensé que Fengling y Tianling tuvieran una tan buena relación. ¡Feliz cumpleaños, Fengling! Ustedes bailan muy bien. Gracias. Viniste tarde. ¿No querías que llamase a unos cuantos amigos más para que celebren tu cumpleaños? Bueno, te lo voy a presentar. Este es mi colega Minghe. Las luces son tan tenues. Ella no debería reconocerme. Hoy en verdad fue una reunión inesperada. No pensé que la señorita Tan Lane también estuviese. Es una reunión muy afortunada. Todos los años es así. Una gran multitud, toda ruidosa. Ya es un poco cansado. Por lo general encontrar una fiesta ruidosa... es todo debido a que en la fiesta no hay ninguna persona que es de tu interés. Eso tiene sentido. ¿Qué tontería dices? ¿Recientemente no te escuché mencionar un interesante compañero de combate? ¿Lo invitaste? Eso no es cierto. Llámalo, también me da un poco de curiosidad. ¿Qué persona puede derrotar a nuestra señorita Fengling? ¿Qué? ¿La chica Fénix de las artes marciales también tiene momentos de derrota? ¿Quién es tan poderoso? Yo también estoy empezando a tener curiosidad. Mejor déjalo. Ese chico con lo misterioso que es, no vendría a este tipo de eventos. Haz una llamada para intentarlo. Si no viene, tampoco importa. Pero... No llames. Mi turno de llamada no está apagado. ¿Es posible que le tengas un poco de miedo? ¿Cómo podría ser? Yo perdí contra él únicamente porque subestimé a mi oponente. Entonces, hazle una llamada. Invítalo para celebrar tu cumpleaños. También es muy razonable. Bien, sin embargo, primero tengo que pedirle al tío Joan su número de teléfono. Anteriormente siempre fue el tío Joan quien lo contactaba. Voy a ir al baño. Ve, ¿por qué lo dices con tanta formalidad? Hay que apagar el teléfono rápidamente. Espera, no puedo apagar el teléfono. Mi instructor Lugo me dijo hace poco que me mantuviera en alerta y que mantuviese el teléfono cerca. ¿Está ahí? Sí. ¿Qué sucede, Fengling? Tú, ¿cómo sabes que soy yo? El tío Yang me hizo guardar tu número. No, ¿con qué es así? Hoy celebro mi cumpleaños, ¿quieres venir? Después de luchar tantas rondas, no te he llegado a conocer mucho. Hoy me temo que es un poco complicado, yo fui hospitalizado y herido. Es un poco ruidoso de tu lado. ¿Qué dijiste recién? Yo decía, ¡anímense! Oye, ¿por qué en donde estás también suena el DJ del bar? ¿Tú también estás en el bar, Huyu? Oh, no, no, tengo algo que hacer. Si quieres entrenar la próxima vez. Aquí tengo mala cobertura, voy a colgar. Ay, seré estúpido. No responder a la llamada habría estado bien. Si ellos supieron que quien derrotó a Fengling fui yo, entonces probablemente adivinarían que yo soy aquel nuevo miembro del grupo Colmillo de Dragón. ¿Otra vez? Ah, ¿con qué era Jang Yu? Minghe, el asunto que ordenaste hacer a Lijin, él ya lo ha completado. ¿Hay alguna pista? De acuerdo con tu petición, él investigó en secreto entre los nuevos estudiantes al primer estudiante que evacuó el área de niebla. Compañera, ¿podrías recordar un momento? En total, son 133 nombres. Entre los que se unieron al consejo estudiantil, solo hay 9 nombres. Sí, está bien. Ninguna conspiración puede ser perfecta. Permíteme repetirlo desde el principio. Puesto que quiere hacer un escándalo con experiencia, esa persona seguro tiene que estar entre los nuevos estudiantes. Si yo fuera él, sabiendo que se montaría un desastre de niebla, para evitar estar uno mismo involucrado, entonces seguro que previamente me mantendría en un lugar alejado en la niebla. Por eso el alcance se puede reducir a aquellos que no quedaron atrapados en la niebla, y está entre los estudiantes que fueron los primeros en escapar. Y el instructor Shuki también dijo, el tiempo de experiencia es bastante crítico. Puedo reconocer que aquel entonces, cuando ingresé al instituto, la mayoría de estudiantes, incluyéndome a mí, ninguno sabía el momento específico de la calamidad. El instituto y el consejo estudiantil han realizado muchos ajustes. Al final sigue siendo un aviso breve. Por eso, si quiere completar este plan de un desastre natural de niebla, necesita previamente saber el momento de la calamidad de los demonios. Si yo fuera él, definitivamente elegiría entrar al consejo estudiantil. De esta forma podría saber con más anterioridad los cambios de eventos de la calamidad. 9 personas. Estas 9 personas deben ser investigadas una por una. Pero me temo que sería muy difícil que alguno de ellos se exponga. Verdad, Lijin también nos proporcionó una información. La vicepresidenta del consejo estudiantil hoy celebra su cumpleaños. La mayor parte de las personas del consejo estudiantil irán a celebrar su cumpleaños. Estas 9 personas es muy probable que también vayan. Es solo que Lijin no logró encontrar en dónde lo estarían celebrando. ¿La vicepresidenta del consejo estudiantil? ¿Por dónde estás? Es muy ruidoso. Yo probablemente esté dentro de esta reunión de cumpleaños. El teléfono al que estás llamando se encuentra en una llamada en curso. ¿Qué pasó? No parece estar en el bar. Deben haber traído como el amigo de alguien. ¿No es mucha coincidencia? Ustedes están bastante destinados a encontrarse. Él probablemente es el que ya me haya visto la cara. Pero parece que él no pretende mostrar su cara. El teléfono está siempre ocupado. Tía, ¿esta fiesta no se ha vuelto de repente interesante? ¿Por qué no jugamos al juego de atrapar a la persona misteriosa? ¿Fengling es la presidenta del consejo estudiantil? ¿Tú ni siquiera sabes eso? Tianling es la presidenta del consejo de estudiantes. Fengling es la vicepresidenta del consejo. Hoy la mayoría de las personas de aquí son del consejo estudiantil. Entonces, esto es interesante. ¿A ti también te empezó a parecer interesante? Dicho esto, divirtámonos. Vamos a jugar en grupo al juego de verdad o reto. De este modo, atrapar a la persona misteriosa que derrotó a nuestra gran señorita Fengling en el campo de entrenamiento. Fengling dice que él debe estar en este lugar. Probablemente fue invitado a venir por otros amigos. Solo que esta vez hay bastantes personas y no sabemos cuáles. Qué buena idea, yo también estoy deseando atrapar a la persona misteriosa. Vamos a ver quién es atrapado primero. ¿No sacaste ninguna información del instructor Feng? Él solo es un chivo expiatorio. Entonces al menos le arrancamos una capa de piel al oponente. ¿Dónde se encuentra Lika? De acuerdo con la información traída por Minghe, hicimos un barrido de la planta 9ª y medio edificio de medicina estética de Likan, confirmando alguna de nuestra información previa. ¿Qué información? El discípulo efectivamente existe. El incidente de la niebla tiene rastros de sus movimientos. Además, él ingresó al Instituto Superhumano de Nado. ¿Discípulo? Es un miembro muy distinguido del grupo Tianquan. Joven, calmado, astuto. La característica más grande es que es igual al mentor. En muchos incidentes, borrará todo rastro de sí mismo limpiamente. Bueno en fabricar aquellas casualidades, aleatoriedades, catástrofes repentinas. El desastre de la niebla fue realmente impredecible, pero ha dominado parte de las leyes de desastres de la niebla. Después utilizó su identidad como estudiante del Instituto de Nando, completando este inesperado acontecimiento. Sí, esto requiere de un fuerte elemento de suerte. Pero teniendo su influencia, hace de las dos cosas realmente cercanas, hasta que finalmente acaban siendo lo mismo. Es realmente inteligente. Si no fuera por algunos rastros de él que comprendimos de antemano, no hubiéramos pensado en absoluto que también habría participación de los miembros del grupo Tianquan en este asunto. La calamidad para nosotros tiene demasiadas incógnitas. Y ellos podían hacer muy buen uso de esta brecha de información, incluso si nosotros somos conscientes de su existencia. Pero nunca adivinaremos qué es lo que ellos quieren hacer exactamente. Ah, estos cabrones. ¿Por qué no pueden solo de buena forma ser personas? Hemos atrapado al falso mentor del instructor Feng. Ya les hemos dado una advertencia. El discípulo debería de retirarse discretamente en el futuro próximo. Si durante estos días no puede ser arrestado, si lo seguimos dejando crecer, Dios sabrá si dentro de unos años no habrá una existencia tan temible como la del mentor. El mentor, de verdad que es una existencia tenebrosa. Hasta ahora yo sigo sin poder olvidarme el día que llegó la bestia de la calamidad. Bar Huyu. Perdimos el chivo expiatorio. La fortaleza biológica está bloqueada. Un recordatorio amistoso. Debes evacuar. ¿De verdad? En este momento delicado, cuanto más hagas algún movimiento fuera de lo normal, más fácil será que seas interceptado por el oponente. Ellos golpearon las cañas. Si tú fueses ese pato perdido en pánico que ha volado fuera de su manada, entonces es seguro que te estará esperando el cazador apuntándote bien con la boca del cañón. Tu zona está un poco ruidosa. ¿Estás seguro que nuestra llamada es segura? No hay ningún sitio más seguro que estar escondido entre ellos. Estoy en el bar. Estos adorables estudiantes están jugando un infantil juego de niños hoy. ¿Ya está clara la identidad de aquel miembro anónimo del grupo Colmillo de Dragón? De momento no. Si puedes deshacerte de él antes de que sea seguro evacuar, el mentor estará muy contento. Ya veo. El mentor está muy preocupado por esta persona. Yo escuché algunas novedades de los estudiantes. Ese miembro anónimo del grupo Colmillo de Dragón justo se encuentra entre los nuevos estudiantes. Estás a cargo del plan en transcurso. Esto ya es asunto tuyo. Dejaré al mentor satisfecho. El verdadero reto de esta vez no será igual. La hermana Kaihan hará de notaria. Confío en que todas las personas de aquí saben de la extraordinaria habilidad de la hermana Kaihan, la superdetectora de mentiras andante. Que nadie se atreva a decir mentiras. No, este tipo de juegos no me atrevo a jugar. Afecta mucho las emociones. No es gran cosa. Me gusta este tipo de juegos emocionantes. Hay que jugar a lo grande. Los tipos cobardes y groseros pueden ir al café de al lado. Esta noche, este lugar pertenece al campo de batalla de los verdaderos hombres y verdaderas mujeres. No participes en este tipo de juegos. Un superhumano con detección espiritual, ciertamente no hay necesidad. Primero haz bien tu papel de estudiante, encontrando una oportunidad adecuada para retirarte de ahí. Tranquilo, yo nunca dejo un rastro. Cuando ellos terminen de irse, anunciaré las reglas. Eso no es muy bueno. En su lugar, si yo fuera ese miembro Tianquan, efectivamente no participaría en este juego. Hay que arriesgarse para engancharlo. Si esa persona se retira, nosotros no podremos encontrarlo por ningún lado. Cierto, entonces, ¿qué dices que hagamos? Pueden retirarse, pero primero les preguntaremos a cada persona una pregunta. ¿Qué preguntaremos? Solo pregúntales directamente si son o no aquel estudiante nuevo que derrotó a Fengling. Bien. Hermana Kaihan, ven conmigo. Todo el mundo, espera un momento. Joven Peng, ¿qué pasa? Antes de que se vayan, les haré una pregunta a todos. Tranquilos, no los avergonzaré. Bien. ¿Eres ese nuevo estudiante que derrotó a Fengling? Claro que no lo soy. ¿Un nuevo estudiante que puede derrotar a la vicepresidenta Fengling? ¿Un nuevo estudiante que tiene ese tipo de fuerza? ¿Acaso es aquel anónimo con méritos especiales del grupo Colmillo de Dragón? ¿Aquel miembro del grupo Colmillo de Dragón que arruinó mis asuntos está justo aquí? Por lo visto, este juego no es tan aburrido como esperaba. Déjame ver tu verdadero rostro. Las reglas son muy simples. Todo el mundo puede levantarse y hacer una pregunta a cualquiera de la sala. Y todos en la pista tienen que responder. Los que respondan sí, tendrán que subir a la pista de baile, para que todo el mundo pueda verlos. Hoy no habrá manera de hacer trampa. Todo el mundo tendrá que enfrentarse a su yo más real. Entonces, yo empezaré primero. Mi pregunta es... para ver... si una fiesta es aburrida o no, depende si en la sala hay o no alguien que les guste. Mi pregunta es... ¿en la sala de hoy se encuentra aquella persona que te gusta? 1, 2, 3. Déjenme escuchar quién tiene o no un latido estable. Si alguien de aquí ha mentido, no podrá ocultármelo. ¡Qué decepción! Resulta que ninguno de ustedes está mintiendo. Bien, primera ronda finaliza. ¿Todos recordaron a las personas de hace un momento? Entonces, pasemos a la segunda pregunta. Deja que haga yo la segunda pregunta. Ya que hoy es el cumpleaños de Fengling, entonces preguntemos algo relacionado con ella. ¿Hay alguien de la sala que esté enamorado de nuestra vicepresidenta Fengling? Que suba al escenario, por favor. ¿Qué preguntas andas haciendo? ¿Estás seguro de que no subirás? Yo en realidad... no. ¿Realmente hay tantas personas a las que les gusta Fengling? Es muy exagerado. Me toca preguntar a mí. A los que le gusta la presidenta Tang Ni, también los invito a subir al escenario. ¡Cierto! Las personas que no hayan subido al escenario en ninguna de las tres preguntas deberían beber una botella de alcohol. Estoy de acuerdo. Las tres grandes diosas del Instituto de Nado. Siempre habrá una que te mueva el piso. Minghe, ¿a ti no te gusta Fengling y tampoco estás enamorada de Tang Ni? ¿No será que eres fiel admirador de Lukian? ¿Qué fiel admirador ni qué nada? Lukian es su novio. No le escuches, hable tonterías. Lukian fue mi compañera en la secundaria. Nuestra relación es simplemente de amigos. No finjas, lo vimos con nuestros propios ojos. Lukian tomó la iniciativa de invitarte a ver una película. Después del evento de premiación, te vimos caminar hacia el apartamento donde vive Lukian. ¿De verdad estás saliendo con Lukian? Los hombres de la sala que todavía sean vírgenes, por favor, suban al escenario. Los que no lleven ropa interior, por favor, suban al escenario. Esto es un accidente, definitivamente un accidente. Ayer cuando estaba secándose, justo al viento, se llevó todos mis boxers de Ben 10. Yo normalmente siempre los llevo, tienen que creerme. Minghe, muchas personas han preguntado ya. ¿Tú por qué no subes a preguntar algo? Déjame pensar. Y solo se puede preguntar una vez. ¿Qué pregunta tendría que hacer para poder asegurar su identidad? Si la pregunta es demasiado sensible, es muy fácil que cause pánico. Y eso haría que el juego ya no pudiera continuar. Si la pregunta fuese demasiado sencilla, subirían demasiadas personas al escenario. Y tampoco habría forma de determinar su identidad. Cierto, ¿no teníamos que encontrar a aquel invitado misterioso? ¿Cómo pudimos olvidar el tema? Solo estábamos haciendo el tonto y agotamos todas nuestras oportunidades para hacer preguntas. Debemos esperar a la próxima ronda para poder preguntar. No pasa nada, buscaré a alguien que suba a preguntar por nosotros. La respuesta de este juego es solo sí o no. Si las preguntas no son tramposas y precisas, el oponente aún puede esquivarlas. Es muy probable que la próxima pregunta hará que me descubran. Yo también debo aprovechar para hacer una pregunta clave y atraparlo también. Mi pregunta es... Las personas que hayan ganado a nuestra vicepresidente Fengling en un combate, que suban al escenario, por favor. No debería haber nadie. Fengling está en la cima del poder de combate de nuestro instituto, Nando. No puede haber nadie capaz. Es verdad. Otra vez, no subiste al escenario en 3 preguntas. Venga, bebe esta botella. Eso, apúrate y bebe, Minghe. ¿No? ¿Es él? Fengling, me acuerdo que cuando te dije que lo llamaras a esa persona, él se fue un rato. Él estaba sentado frente a nuestras narices. Pero... Dios mío, Minghe está aquí increíble. Ya presentía que era Minghe. ¿Por qué? Hice el examen de ingreso especial con él. Ustedes no saben lo cambiado que estaba el examen de ingreso especial. ¿Qué? ¿Minghe entró por ingreso especial? ¿Cómo es que no lo sabíamos a pesar de ser compañeros de piso? Es él, efectivamente es él. Es una pena que le guste Lukian. El cumpleaños de hoy de nuestra gran señorita Fengling está destinado a ser insatisfactorio. La verdad es que no se ve nada mal. Aunque ciertamente ha estado aquí porque tenía que esconderse. Maldición. Te encontré. ¿No? ¿Cómo es posible que haya tantas personas que mencionan a Fengling? Es verdad, podría ser que haya personas que estén mintiendo. Somos del club de videojuegos. ¿Cómo puede contar las derrotas en los videojuegos? Claro que cuentan, la persona que hizo la pregunta dijo un combate. Pero no dijo qué tipo de combate. Menos mal, me salvé de una. Ahora me toca a mí hacer la pregunta. La pregunta debe ser astuta o si no, aparecerá una situación como la de ahora. Aunque así era. El club de videojuegos, ¿eh? Le ganaron a Fengling jugando videojuegos. ¿Todos ellos son del club de videojuegos? ¿Incluso este Minghe? ¿Cómo podía saber? Las personas del club de videojuegos no son tan pocas. Da igual, dejémoslo hasta aquí por hoy. Minghe no ha bajado. Dejémosle terminar de hacer la última pregunta. Antes de preguntar, quiero aclarar una cosa. No soy del club de videojuegos. Yo he combatido con Fengling bajo una situación donde se nos permitió usar habilidades espirituales. Al mismo tiempo, durante el anterior entrenamiento obtuve grandes méritos. ¿Qué significa eso? ¿Le admitió que él es aquel misterioso nuevo estudiante que venció a Fengling? Ya no necesitamos adivinar, seguro que es Minghe. Pero antes parecía que no tenía intenciones de decir nada al respecto. ¿Por qué en esta ocasión lo admitió tan generosamente? Tal vez está relacionado con la pregunta que él quiere hacer. La pregunta que quiero hacer es... Después de que todos aquí acabaron de descubrir quién soy, aquellos que me vean desagradable, que me tuviesen odio, incluso las personas que desean mi muerte, los invito a subir al escenario. Fengling, tú eres la vicepresidenta. Ayúdame a identificar un momento. De estas 9 personas del Consejo Estudiantil, ¿quiénes están en el escenario? Por favor, esto es importante. Pero yo no conozco a todos los miembros del Consejo Estudiantil, aún menos a los nuevos estudiantes. Déjamelo a mí. Las caras que he visto no las olvido. Ninguno. ¿Ninguno? ¿De estas 9 personas no hay ninguno que esté ahí? Correcto. Ninguna de estas 9 personas subió al escenario. Maldición, fallé por muy poco. Ya está, se está haciendo tarde, el juego termina aquí. Fengling, feliz cumpleaños. Nosotros ya nos retiramos. Adiós, adiós. Te encontré. Miembro del grupo Colmillo de Dragón, Minghe. Yo ya me expuse y él todavía sigue oculto. Ya no solo para mí, esto también le traerá problemas a las personas que me rodean. ¿Cómo se me pudo escapar? ¿Cómo se me pudo escapar? Este es el bastardo que mató a Shuki y a los instructores. Y yo realmente lo he dejado escapar frente a mis ojos. Si yo te traje problemas, me disculpo contigo. No tiene nada que ver contigo, es mi propio problema, que no lo haya podido atrapar. Encontrémonos de nuevo cuando tengamos tiempo. ¿Eh? Si puedes beber tanto, de haberlo sabido antes, te habíamos pedido que vinieses a beber una ronda con nuestro equipo de ingreso especial. Esos tipos sí que son grandes bebedores. ¿Equipo de ingreso especial? ¿Qué equipo de ingreso especial? Minghe y yo no ingresamos como estudiantes normales. Con los 5 de antes que participamos en el examen de ingreso especial para entrar al Instituto Nado, destino nos ha reunido. Por eso los llamé a ellos también para que viniesen. ¿Todos ellos están aquí también? Sí, estaban en la mesa de al lado, ¿no los reconociste? No, mi impresión sobre ellos no es muy profunda. Eso es normal, la otra vez que te llamé para salir a jugar con ellos no viniste. Esos tipos siguen siendo bastante interesantes. Hace un momento hasta hablaron sobre tu valiente actuación en el examen de ingreso especial. ¿Examen de ingreso especial? Sí. Si él me conociera antes... Incluso desde antes, ya tenía un gran desacuerdo. Tuvo aún más posibilidades de no subirse al escenario. Fue porque no hice mi pregunta más precisa. Subconscientemente siento que solo sacó sus intenciones asesinas cuando supo recién sobre mi identidad. Si él ya me reconocía de antes, y ya tenía intenciones asesinas y odio hacia mí, mi pregunta no sería válida para él. Entre estos 9 miembros del Consejo Estudiantil, ¿hay alguno que haya participado junto con nosotros en el examen de ingreso especial? Sí hay, es él. Y bueno, yo le voy a dejar por aquí y pues nos tocaría el 71. Y eso es todo por ahora.